Bueno, os voy a contar en este vídeo las novedades del nuevo Suunto 7 y Titanium, un híbrido entre smartwatch y reloj de entrenamiento, con nuevo diseño en cuanto a materiales utilizados en el bisel, nueva correa y, sobre todo, muchas nuevas métricas que llegan tanto al reloj para el análisis del entrenamiento y nuestro descanso, tanto al reloj, como digo, como a la aplicación de móvil. Así que vamos a ello. Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com y del podcast Diario Runner, y en este vídeo, como os he comentado al principio, os voy a hablar del nuevo Suunto 7 Titanium, la nueva edición, la nueva versión del Suunto 7, que, como decía, es un reloj híbrido. ¿Por qué? Porque tiene el sistema operativo de Google para relojes inteligentes, que es Wear OS o Wear OS, como lo queréis llamar, y por tanto tenemos Google Play, la tienda de aplicaciones de Google, en este caso Google Play adaptado a Wear OS, y por tanto tenemos acceso a aplicaciones como Strava, Spotify, aplicaciones de notas, de calendario, un montón de aplicaciones que están orientadas al día a día, también más allá del ámbito deportivo, y por supuesto, además tenemos las opciones de entrenamiento de Suunto, navegación por rutas, perfiles de deporte de todo tipo, personalización de pantallas, vamos, todo lo que viene siendo la parte deportiva, pero unida con la parte del smartwatch que nos da Wear OS. Ahora, en otro plano más cercano, os enseñaré, daremos una vuelta por la interfaz del reloj, cómo se accede a estas aplicaciones y también a las nuevas métricas de entrenamiento, pero antes, las grandes novedades en cuanto a diseño en este nuevo Suunto 7 Titanium. La primera, el nombre es Titanium, y es porque el bisel ahora, en lugar de ser de acero inoxidable, que es como lo era en el Suunto 7 estándar, ahora tenemos titanio de grado 5, una mejora de material. Aún así, tenemos menor peso, y esto también se consigue gracias a esta nueva correa, que también os dejaré ahora algún plano más cercano, que es una correa súper ligera, ultra ligera, hecha de microfibra, es muy muy suave y la verdad es que comodísima. Llevo con ellas semanas, tanto en el día a día como entrenando y demás, y es una correa muy muy suave. En cualquier caso, si no te gusta y prefieres algo más de silicona o que se adapte mejor a tu estilo, a tu día a día, pues también puedes quitarlas. Tienen unos pines de conexión por detrás y son correas de 24 milímetros que podemos comprar otras compatibles y demás, y simplemente las cambiamos y listo. Pero ya digo que, en conjunto con esta correa y el nuevo bisel de titanio, el reloj se queda en 51 gramos, o sea, es súper ligero. Os cuento algunos detalles más. Por ejemplo, su pantalla tiene un panel AMOLED de 1,39 pulgadas. La verdad que es una pantalla muy buena, con unos colores muy visibles, muy llamativos. Pantalla de 100% smartwatch, aunque en el día a día entrenando, digamos, a plena luz del sol, también se ve bastante bien, no hay problemas en ese sentido. Es táctil, pero también tenemos controles físicos mediante los botones de los biseles. Tenemos 4 botones físicos. Tenemos, por supuesto, conectividad a GPS, GLONASS, compatibilidad con Galileo, con Beidou. Tenemos altímetro barométrico integrado, sensor de pulso óptico integrado en el propio reloj, que funciona a las 24 horas del día, tanto en entrenamiento como en el día a día, con nuestra actividad diaria, pasos, sueño, mientras dormimos también registra la frecuencia cardíaca en reposo y demás. Por supuesto, tenemos Bluetooth para conectarse con el móvil, con la aplicación del móvil, que, por cierto, me lo habéis preguntado algunos, y aunque tenga Wear OS, que es el sistema operativo de Google, y tenemos Google Play, eso no significa que nos tengamos que limitar a usarlo con teléfonos Android, sino que el Suunto 7 Titanium y el Suunto 7 son compatibles 100% con iPhone, con iOS y con Android. Yo incluso lo he estado utilizando con el iPhone y sin problema, llegan todas las notificaciones, puedes filtrar, tienes aplicaciones y el acceso a Google Play lo tienes directamente en el reloj, como ahora veremos. Y además del Bluetooth, también tenemos Wi-Fi. El reloj se conecta directamente a nuestra red, tanto para subir actividades como para recibir notificaciones de las aplicaciones del día a día. También tenemos NFC, importante. Teniendo Wear OS, tenemos también Google Pay, es decir, que podemos configurar nuestra tarjeta de crédito, de débito, desde la aplicación del móvil. Seguimos los pasos, añadimos nuestra tarjeta, son muchos bancos los que son compatibles, y por tanto lo tenemos como método de pago. Si sales a entrenar o no llevas la cartera encima y ahora mismo pues pasas por un supermercado, una tienda, una gasolinera, necesitas algo durante tu entrenamiento, pasas el reloj y pagas, así de simple. Así funcionan los pagos móviles, y en este Suunto 7 Titanium tenemos compatibilidad con Google Pay. En cuanto a la batería, tenemos hasta 2 días como máximo en el modo smartwatch. Esto es un poco variable porque depende también del número de notificaciones que recibamos, de si tenemos la pantalla siempre activa, de cuánto estamos entrenando durante ese día. Podemos seleccionar hasta 70 modos de deporte diferentes, con perfiles y pantallas personalizables, con los datos que nosotros queramos. Por supuesto, es compatible con el modo de natación, tanto en piscina como en aguas abiertas. Es resistente al agua hasta 50 metros, así que sin problema por esa parte. Y ahora sí, os voy a contar las nuevas métricas de entrenamiento, las métricas de Training Peaks que Suunto ha adoptado en la aplicación, las métricas de recursos corporales para ver cuánta energía tenemos para afrontar el entrenamiento del día a día, también el análisis del sueño y demás. Vamos a ello. Aquí os enseño la interfaz del reloj. Si bajamos desde la parte de arriba, tenemos un acceso directo
al centro de control, por ejemplo, a entrar a los ajustes, al modo no molestar, a Apple Pay, a encontrar nuestro móvil si se nos pierde. Desde abajo, lo que hacemos es entrar en las notificaciones del smartphone, como veis aquí tenemos de la alarma de casa, de Instagram. Estas son todas las notificaciones de aplicaciones instaladas en el móvil, pero podemos desactivar que aparezcan notificaciones concretas. Simplemente, por ejemplo, si no quiero recibir más notificaciones de esta aplicación en concreto, podemos bloquear esas notificaciones. De la parte izquierda entramos directamente a Google Assistant, que es el asistente inteligente de Google, que como lo tenemos integrado en Wear OS, pues podemos pedirle cosas, que ponga alarmas, pedirle datos y demás. Y si las respuestas son demasiado complejas para mostrarlas directamente en el reloj, lo que hará será enviarnos una notificación al smartphone. También, si pulsamos el botón de arriba a la izquierda, entramos directamente en las aplicaciones instaladas en nuestro reloj. Por ejemplo, como veis aquí, yo tengo Spotify, además la tengo destacada para que aparezca arriba. Está la aplicación de Sunto de entrenamiento, que ahora la veremos. Agenda, Strava, de todo. Google Pay para poder pagar, para poder configurar nuestras tarjetas. Google Keep con notas, linterna, recordatorios, Telegram, de todo un poco. Y si queremos instalar más, tenemos, como veis aquí, la aplicación de la tienda, es decir, la Play Store. Entramos y al entrar tenemos una clasificación con, pues por ejemplo, si queremos instalar nuevas personalizaciones de reloj, que las personalizaciones de reloj son las pantallas de inicio. Yo ahora mismo tengo puesta la de mapa de calor, pero manteniendo pulsado o desde el smartphone podemos poner cualquier otra o, como digo, instalar más desde Google Play. Entramos y tenemos ahí las esferas favoritas de otros usuarios para que podamos instalar nuevas. Tenemos aplicaciones sobre ejercicio, aplicaciones de jugar, aplicaciones de productividad. Simplemente entramos, buscamos la que queramos. Por ejemplo, entramos en la lista de básicos para wearables. Como veis aquí algunas ya las tengo instaladas, pero si quisiéramos instalar, por ejemplo, esta de lista de la compra, directamente desde el reloj la instalamos y en unos segundos la tendremos instalada. Deslizando desde la pantalla principal hacia la derecha, ya entramos en las pantallas de métricas que podemos añadir o quitar según nuestras preferencias. Aquí, como veis, el resumen del día de hoy con los pasos, las calorías y las horas de recuperación tras el entrenamiento que he hecho esta mañana, las que me da el reloj. Podemos entrar para ver más detalle. Como veis, aquí he tenido 1 hora y 5 de hoy de actividad. Nos va a dar un tiempo de recuperación de 23 horas. Los pasos totales, que como veis aquí, tengo un objetivo de 10.000 pasos diarios, que eso se puede configurar desde la aplicación. Y ya lo he cumplido, las calorías quemadas. Y también, esto es una de las nuevas métricas, que son los recursos. Como veis aquí, ahora mismo tiene un 41% de recursos. ¿Qué es esto de recursos? Pues la forma más fácil de verlo es como energía que tenemos en el cuerpo para afrontar el día a día y los entrenamientos siguientes. Como veis aquí, esto es una gráfica de las últimas 24 horas aproximadamente. Como veis, las gráficas de recursos fue bajando. Durante la noche me recuperé, como veis el iconito ahí de la noche, me recuperé, eso estará como al 80% o así. Y esta mañana he vuelto a entrenar y por tanto los recursos vuelven a bajar. El hueco en negro es porque el reloj ha estado cargando. Como veis aquí, en esas últimas horas he tenido 7 horas de recuperación, que es en verde, por tanto los recursos corporales aumentan, tengo más energía. Esta métrica de recursos puede ser interesante más allá de escuchar a nuestro cuerpo, por supuesto, eso siempre, para ver si realmente estamos recuperados de cara a afrontar el siguiente entrenamiento. Puede ser interesante en épocas en las que tenemos mucha carga, mucho volumen, y quizá si no estamos recuperando bien, no dormimos bien y demás, no recuperamos esos recursos necesarios para el siguiente y podemos incluso caer en lesión o en sobreentrenamiento. Otras pantallas que tengo yo configuradas en el Sunto 7 Titanium, esta por ejemplo, son los entrenamientos de la última semana. Estamos a miércoles, 36 kilómetros hecho. Podemos entrar al detalle igualmente que todos los entrenamientos que he ido haciendo durante esta semana. Por ejemplo, ayer este entrenamiento, esta es la misma pantalla que nos aparecería en el resumen de la actividad cuando terminamos una actividad. Nos aparece pues distancia, ritmos, por ejemplo aquí como veis fueron series de 1200 metros. La verdad que tanto de ritmo como de pulso. El sensor óptico funciona bastante bien, eso sí, siempre hay que tenerlo bien prieto en la muñeca, bien ajustado para que no entre luz externa al sensor. Como veis, los cambios de ritmo y recuperaciones las ha detectado muy bien. Tenemos zonas de frecuencia cardíaca activas durante el entrenamiento, cuánto tiempo hemos pasado en cada una, calorías, altitud, ascenso y demás, ya que tenemos altímetro barométrico, y las horas de recuperación que nos dio de cara a ese entrenamiento, que como digo, se combina con la métrica de recursos. Esta sería la vista de entrenamientos de la semana y esta mensual, de todos los entrenamientos del mes. Aquí tengo el widget, digamos la pantalla de calendario, que esto se sincroniza con el smartphone para mostrar los eventos y citas. Tenemos información meteorológica de hoy, hora por hora, si se esperan precipitaciones y demás. También tenemos una pantalla de sueño, que eso también es nuevo, es una métrica nueva de análisis del sueño, del descanso.
Y aquí lo que vemos es la media de descanso de sueño de los últimos 7 días, como veis 6,54 horas de promedio en los últimos 7 días, y podemos entrar a ver más detalles. Como veis, es importante dormir, nos da alguna explicación. Esto es la última noche, que estaría una hora y media por debajo del objetivo, tengo que dormir más. Podemos establecer un horario objetivo que queremos descansar, y también cómo ha afectado esto a los recursos corporales. Es decir, que durante la noche he ganado un 47% de recursos y me he despertado con un 82%. Tenemos también el porcentaje de la calidad del sueño, la frecuencia cardíaca en reposo y media, como veis, 33 en reposo, y las distintas fases del sueño, REM, ligero, profundo y demás. Y aquí también podemos establecer los objetivos de sueño y más o menos sobre qué hora queremos recibir un recordatorio por la noche para, en plan, oye, ve pensando que te tienes que acostar sobre las 10:30, y así nos habrá una notificación en el reloj y podremos tenerlo en cuenta. Por otra parte, con el botón superior derecho entramos directamente en la aplicación de entrenamiento de Suunto. Como veis aquí, tenemos las opciones directamente para iniciar la actividad, que si giramos esta barra, la completamos, se inicia la actividad, automáticamente el reloj, como tenemos el deporte de correr en exterior, comienza a buscar señal GPS. Ahora mismo estamos en interior y obviamente no tenemos. Tenemos la batería aquí, pero también tenemos opciones de ahorro de energía, pues si tuviésemos poca batería o queremos alargar la autonomía del reloj, podemos cambiar, por ejemplo, la precisión del GPS. Ahora mismo lo tenemos en máxima para obtener la mejor precisión GPS a un segundo de grabación, pero podemos, por ejemplo, ponerla con 10 segundos y Fuse Track para mejorar la autonomía y aún así tener una buena precisión GPS. También podemos cambiar las opciones de pantalla para tener el mapa siempre activo, eso sí, aumenta el consumo de energía. Y también ese mapa, por cierto, lo tenemos disponible aquí. Bueno, ahora mismo tengo seleccionada una ruta, que ahora os explico cómo funcionaría, una ruta de, como veis, 9 kilómetros, y el reloj nos irá avisando giro a giro por donde tenemos que ir para completarlo. Iremos recibiendo notificaciones en la muñeca, iremos viendo por dónde tenemos que girar para completar nuestra ruta. Y este mapa siempre está activo, siempre lo tenemos disponible porque está offline directamente en la memoria del reloj. Y por último, si volvemos a las opciones de la actividad, desde aquí, además de poder elegir la ruta o de seleccionarla, digamos, quitar la ruta que queremos y no tener ruta, simplemente correr libre, podemos elegir entre más de 70 modos de deporte. Aquí podemos ver los últimos que yo he empleado: yoga para estiramientos, pesas en el gimnasio, cinta de correr en interior, es decir, sin GPS, pero tenemos una larga lista de deportes de todo tipo para poder seleccionar. Y simplemente seleccionamos el que queremos. En nuestro caso, por ejemplo, vamos arriba a correr, vamos a correr, y simplemente esperamos a tener señal GPS si estamos en exterior y le damos a inicio. Y respecto a las rutas, tenemos la aplicación de Komoot, que es un servicio que es compatible con el Suunto 7 Titanium, es gratuito y podemos planificar rutas directamente desde este servicio. Como veis aquí, tengo varias planificadas, y una vez la tenemos planificada, nos vamos a la aplicación de Suunto, tenemos el servicio conectado desde los ajustes de la aplicación de Suunto. Como veis, tengo conectado Komoot y mi cuenta de Strava para que se sincronicen automáticamente los entrenamientos. Y si nos vamos a la pestaña de rutas, tenemos aquí, como veis, un mapa de calor. Estas son rutas comunes de usuarios en esta zona, pero también desde este icono de aquí tenemos las rutas que hemos creado y sincronizado en Komoot. Y como veis aquí, ahora mismo el reloj lo tenemos, un segundo, que lo tenemos iniciando actividad y no está conectado al móvil, ahora sí. Y como veis, tenemos esta opción de usar en el reloj, simplemente podemos revisar la ruta, ver la elevación, ver algunos detalles, ver qué tipo de deporte se adecua más a esta ruta, en este caso es de correr. Y una vez que la tenemos, simplemente marcando o desmarcando esta opción, la ruta se sincroniza con nuestro reloj, como veis aquí, sincronizando rutas, y la próxima vez que vayamos a iniciar una actividad en el reloj, la tendremos. Como veis aquí, esta no la tenemos, simplemente marcamos esta opción de usar en el reloj y la ruta se irá directamente a nuestro reloj. Además, también desde la aplicación de Suunto, dándole al más, podemos importar rutas o crear rutas nuevas directamente sobre este mapa. Y ya que estamos con esta aplicación de Suunto, como veis, aquí tenemos todos los datos, todas las últimas actividades que yo he realizado con el Suunto 7 Titanium: correr, carreras, ejercicios de relajación y de estiramientos y demás, gimnasio, más correr. Y aquí arriba, en la parte superior, tenemos un resumen parecido al que tenemos también en el reloj de las últimas actividades del mes. Como veis aquí, 14 horas de entrenamiento en el mes, 9 horas de correr, 115 kilómetros, un resumen general. Tenemos también nuestro estado de entrenamiento, que aquí podemos ver métricas que han incorporado desde Training Peaks. Pulsando aquí podemos ver que estas son métricas, como veis aquí abajo, obtenidas desde Training Peaks, que miden el estado de forma y la fatiga para ver nuestro estado de entrenamiento. Como veis aquí, según van avanzando las gráficas de preparación física, fatiga y forma, podemos
indicar, podemos ver que estamos en una mejora de la forma física, si estamos siendo productivos, si no, si estamos entrenando demasiado duro y demás. Esto está interesante para combinarlo junto con la opción de recursos corporales que ya incluye el reloj. Y aquí mismo, desde la aplicación, también tenemos un resumen de los últimos entrenamientos, los recursos que decíamos, el sueño, bueno, en fin, todo, pasos, calorías, lo mismo que tenemos en el reloj, lo tenemos disponible aquí. Y aquí más detalles sobre pasos, sobre calorías quemadas, sobre horas de sueño en los últimos semanas, meses, como veis aquí, 7 horas de media, 6, 5, 7, aquí podemos ver el detalle de cada noche con la calidad del sueño y demás. Como veis aquí, podemos ver las distintas fases, al igual que en el reloj, y también cómo ha evolucionado la gráfica de recursos corporales de un entrenamiento de una noche a otra. Y este ha sido el repaso a este Sunto 7 Titanium, que tiene un precio de salida de 479€. Está disponible en dos colores, este que es el negro mate y otro gris, que también cambia a color gris la correa de microfibra. Tenéis todos los detalles en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si tenéis cualquier duda sobre este Sunto 7 Titanium, alguna función que queréis ver más y demás, la podéis dejar en un comentario. Yo soy Pedro Moya y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.